Maestro, siga así. ¿Quién fue tu jugador favorito cuando eras niño? Maradona. Hola, maestrito, ¿cómo anda usted? Muy bien, qué placer hablar contigo, ídolo. Yo me río cuando me dice ídolo. Fue porque la rompió. Lo conozco hace mucho tiempo, desde muy muy garoto y muy chiquito, y ya era increíble. Maradona ya he visto jugar, entonces es un otro tipo de admiración distinta. En el Mundial he visto después delante, acompañaba, ¿no?, en la tele, pasaba a Liga Italiana, Careca y Maradona tenía, entonces... Y lo increíble es que le dio tanto al fútbol, le dio tanto a Barcelona, en especial, y a Brasil, por supuesto. Sí, que le quiero mucho, de todo mi corazón, y bueno, un beso muy grande, muy grande. Ronaldinho es demasiado buen tipo, demasiado buen jugador como para que él se lo critique. Ronaldinho le dio todo al Barcelona. Tal es así que ahora no juega Ronaldinho y el Barcelona no gana nada. Se lo puede criticar de la manera que se lo critica. Por favor, les pido a los barcelonistas de verdad que retengan a Ronaldinho. Tengan a Ronaldinho, porque Ronaldinho, si va al Milan o va a otro equipo, cuando llegue a Barcelona los va a vacunar. Sí, que le quiero mucho, de todo mi corazón, y bueno, un beso muy grande, muy grande. Un beso, tu fan número uno. Maestro, siga así. Y quiero la camiseta el hueco. La camiseta tuya. Maestro, te quiero mucho.